Good evening, good evening. Hello, hello. Hello. Good night, teacher. Hi, teacher. Okay, Javier, Javier, you want to say something? Good evening to all of you. Javier, no le estoy oyendo, se está oyendo entrecortado. No sé si me podría repetir, por favor. A una cuenta de la plataforma de aprendizaje. ¿Me ayudan, por favor? ¿Los demás comprendieron lo que dice Javier? No, se escucha. No, teacher, no, se escucha, no se lo entiende. Ok, creí que era mi señal. Eso pregunto. Javier, si gusta, me puede escribir en el chat porque no le comprendí lo que me dijo. Porque se le oye entrecortado.
Ah, ok, por ahí lo escribió en el grupo. ¿Alguien me puede ayudar a activar la cuenta de la plataforma? El día de ayer dejé por ahí cómo hacer para activar la plataforma. Si no le ha funcionado, déjeme ver si se lo comparto. Más. Ah, no le funcionó. Ok, en lo que estoy observando, déjeme ver, le digo, bueno, aparece su nombre, el email que usó, ahí le aparece, ese correo es el que va a usar para el momento de entrar y luego le aparece crear mi cuenta. Veamos a alguien que haya hecho ese proceso y nos quiera compartir los pasos para que le sea fácil a Javier. Porque ahí le pide que complete la suscripción, le pide su nombre, le pide el nombre que va a aparecer en el certificado, el nombre que lo va a identificar en el curso y luego le pide un email. No sé si ya le dio donde dice crear mi cuenta. Javier, si me oye. Sí, yo le di, yo le di donde dice crear mi cuenta y ahí la creé, pero no me recuerdo que me decía complete su inscripción, así como a él le parece, me parecía diferente. Y después de crear cuenta, ¿qué le apareció? Iniciar, o sea, inicié ya en la plataforma, ya pude ver mi o sea, lo de mi progreso y todo eso. Ok. Bien, si no puede hacerlo, voy a pasar el caso para un administrativo para que le ayude. Porque es necesario que todos tengan activada su cuenta. Okay, good evening to all of you. We are going to start now. I'm going to start checking the attendance. I hope that all of you feel nice today. Of course, maybe in your area it is raining. I don't know, I'm not pretty sure about that, but in my area it is raining right now.
Buenas noches. Evening. How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? Good night. Good evening. Muy bien. Yo le voy a hablar en español. No, en Spanish. Ya voy a aprender el inglés. Okay. La persona que tiene TW9, please, could you put your name on it? Recuerden que es uno de los requerimientos necesarios que a la hora de conectarse deben de aparecer su nombre. Así que por favor, I need that you put your name on it, TW9. Could you switch it? ¿Podría cambiarlo, por favor? Okay. Bien, con los demás estamos bien. Tenemos a Brenda que está de oyente. Maybe it's working now. Quizás todavía está ocupadita, pero está pendiente de la clase y eso es importante. Bueno, ya han pasado un par de minutos, solo tengo 12. Sé que algunas veces es como complejo por sus trabajos y por la hora de salida y quizá por el tráfico. Nosotros valoramos su esfuerzo. Gracias, Jocelyn, y ahí nos disculpa, pero son los lineamientos. Así que ahí, perdone por el inconveniente. Okay, and another thing that I would like to tell you is that I need that all of you participate. You need to speak, and don't worry about mistakes. No se preocupe por los errores. Que alguien me está diciendo que le estaba fallando la señal. Lo que les estaba diciendo es que en mi área llueve desde aproximadamente las 3 de la tarde. A esta hora todavía el agua sigue. Esperemos que no haya un corte de energía eléctrica y por lo tanto de la misma señal. No sé en sus áreas si se encuentra el clima de la misma manera. Es posible quizás que por eso es que a esta hora solo tengo 11 conectados y sigo esperando. But we are going to start now and they can add. Ellos se pueden agregar durante el proceso de la clase, pero vamos a dar inicio. So please, what I recommend you is that before we start, you turn on your microphone in order to be sure that everything is going to work in the right way. For that reason, I ask you, how do you feel? How are you today? How is the weather? And so on. Okay, let me ask you some question in an easy way. Jose David. Jose David. How was your day today? How was your day? Excuse me. How was your day? ¿Cómo estuvo su día hoy? Okay, good, good. okay. Don't worry about it. Excellent. Oh, excellent. Okay. Elia Yanira, what about you? How was your day? Good night is excellent. Thanks. Edwin? Edwin. Hi. No.
un poquito cortado por lo de la señal. No. How do you feel today? How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? Very good. Good. ¿Cómo se podría decir? Más o menos, so-so. Good. Aunque ese so-so, bueno, en lo personal ya no lo uso. So. Ya. Está dentro de la lista de respuestas. Pero en inglés, of course, we have those words. But sometimes we better say that we feel pretty good or maybe okay. You can say I'm okay and so on. Okay, Mauricio, what about you, Mauricio? How was your day? Good evening, everybody. My day was very working. I don't know what to say. Trabajoso. Yeah. Okay. Very busy. Very busy. Yes. Yeah. Very busy. Yes. Okay. Let me see. Somebody send a photo. Okay, let me see somebody else. What about you, Reina Isabel? How was your day in the City Hall? ¿Cómo estuvo su día en la alcaldía? ¿Trabaja, cierto? Excellent. Ah, oh, excellent. Yes. Sí. ya aprendí. Eso. Okay, thank you. Jocelyn, what about you, Jocelyn? How was your day? Excellent. Okay. Marilyn, are you there, Marilyn? Yes, I'm here. Okay, tell us, how was your day in your job? So my day was a little stressed, but and I am really good. Okay, a little stressed because you have to do a lot of duties, right? Yeah. I know that. Yeah, for the result, but I am really good. Yeah, that usually happens. It happened to me because 11 different, 11 different groups. And they behave in different ways, but I had to do it. Sometimes it's really difficult. Okay, yeah, it's a little difficult, but it's really interesting. Yes, because you are learning every day. For the reason, it's really interesting. Yes, it is. Okay, thank you. Fatima Elizabeth. Hello, Fatima. Hi. How's your day? Tell us. I have a good day. Okay, a good day. Excellent. It's yes. kind of relaxed. Excellent. I know. Okay, nice. Adriana, what about you, Adriana? Hello, good evening. I had a nice day with a lot of work, but it's okay. Okay, thank you, Liliana. Good evening, teacher. My day was very good, and now rain is raining in my neighborhood. Ah, okay. And Javier. Javier.
Hi, teacher. Good night. Is there a problem with action? Good night, teacher. Oh, good evening. How do you feel today? How do you feel? ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué no puede hacer? A good day. Very good. Okay. Very good. Okay, let me check out the attendance in order to start. So, Pensia primero. Okay, Adriana Raquel. Present teacher. Okay. Hold on a second, please. Blanca Azucena. Blanca Azucena. Hello, Blanca. Are you there, Blanca? Not there. Somebody is in, on the roll now, but I can see the name. Okay, Blanca is not here. Brenda Lisset. Present. Carlos Daniel. Carlos Daniel. Not here. Edgar Rolando. Edgar Rolando. Now here, Eduardo Ernesto. Now here,
Edwin Giovanni. Edwin. Present. Okay. Elia Yanira. Present. Okay, thank you. Emily, are you there? Emily, no? Fatima Elizabeth? Present. Okay. Hugo Adilio? Don Hugo? Don Hugo. No lo veo. Javier Ignacio. Present, teacher. There is there, Javier. Jocelyn Yahaira. Present. I stand too. Thank you. Jose David. Present, teacher. Okay. Liliana Alejandra. Present. Nice, there. Marilyn Alejandra. Present. Okay. Mauricio Antonio. Present. Okay, Mauricio. Patricia Beatriz. Present, teacher. Reina Isabel. Present. Yes, there are two. And Rudy Vladimir. Rudy Vladimir. It's not here. I don't see Rudy. I don't see it really. No veo a Rudy por ningún lugar. Okay, remember this is module one. For that reason, we are starting a basic topic. I know some of you speak, you already have a different level, but if you are here, it is because you want to learn something new. So please let us try to do it together. Today we are going to talk about the alphabet. But before that we talk about alphabet, I remember yesterday you were working in some activities. ¿Se recuerdan que el día de ayer estuvieron trabajando en actividades? Específicamente ya en la última. And I need that you share it. Bien, los que quedaron pendientes de la actividad última que hicimos, por favor, acerca de la conversación. You are going to have some minutes in order to do it. Van a tener unos minutos para poder hacerlo. Quienes no participaron el día de ayer, por favor, solo me indican, levantan su manito. And we can start with the conversation. And then we are going to start with a new topic.
Okay, don David. Y compañía, por favor. Está Rolando. Por allí. Hola David, por acá estamos. Ah, Rolando. Okay. Rolando está escribiendo ahí. Ok. Empiezo. Excuse me. Sí, sí. Excuse me, are you Carlos? No, I am not. I am Rolando Arias. That is she, Carlos? Where, yeah? Right over here. And are Yes, I am. Hola, hola. Yes, I am. Okay, nice to meet you, David. Thank you. Bye-bye. Bye. There's somebody else? ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Yo no tengo apertura de ejercicio de ayer porque me falla mucho la señal, entonces no pude estar en esa actividad. Okay, no problem. Okay, somebody else? ¿Alguien más? Teacher, yo, pero no sé si está Azucena. Yeah, he's there. Azucena is there. Hola, hola. Eso. Hola. ¿Lo hacemos, Azucena? Sí. Vale. Excuse me, are you Carla? No. I am not. I am Azucena. Thanks, Anna. Well, ring over and you are, perdón. Ring over there, and are you? Yes, I. Le falta. Nice to meet you. Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Bye. Okay. ¿Hay alguien más? Or not? Just tell me, please. No. Okay, what we are doing is just a review. Lo que estamos haciendo es como un repaso.
Okay, let us continue with the next activity. If anybody else wants to do it, si ya nadie más va a participar, entonces pasemos a la siguiente actividad. Okay, let's start with the topic of today. Ask the parent what is his or her name and last name. And how do they spell it? And you are going to share the information with the class. How we are going to do this? For example, I'm going to stop sharing. Voy a detener lo que estoy compartiendo. Let me see how we want to do. Of course, I got your names here. Desde luego yo tengo, puedo ver sus nombres, pero el ejercicio que vamos a hacer is going to be in this way. For example, I'm going to ask Yahaira, what is your first name? ¿Cuál es su primer nombre? Reyes. Yes. No, su primer nombre. Ah, Jocelyn. How do you spell that? ¿Cómo deletrea Jocelyn? ¿En inglés o en español? Es en inglés. No sé si se dice J. Ok, continue. O. C. A. L. J. M. Okay, okay, don't worry, don't worry. Okay, it is J-O-C-E-L-Y-N. Okay, but don't worry about it. Okay, what about you, Mauricio? Hello, Mauricio. Hello, teacher. What is your last name? I have one question. Last name is apellido or... Yes. Last name is apellido. Okay. Is E C H? No. But before, tell me. What is your last name? Dígamelo así, como se dice. Echeverría. Okay. Listen. How do you spell that? ¿Cómo deletrea eso? E C H E V E R R the last word I have a problem. Okay. I don't remember. don't worry about. Okay, it is Echeverría. Echeverría. Okay. Yes. Okay. Let me see somebody else. What about you, Alejandra? Are you there? Alejandra. Hello. Say hello, Alejandra. Hello. Okay. What is your first name? Maylin. How do you spell it? M-A-R-I-L-I-N. Okay. Thank you. Okay, and that way you are going to go with somebody else. And de esa manera van a trabajar con alguien más en un par de minutos. Y se van a preguntar ya sea su nombre o sus apellidos. And you are going to ask, listen to the question. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Spell. Okay, repita. How? How? I need that you repeat. How do you spell that? How do you? How do you? Okay. How do you spell that?
let me do this. I need the use. How do you? How? Ahí puedo usar that o puedo usar it. Ahí depende de cómo quiera hacerlo. How do you spell that or how do you spell it? I'm going to put the question mark here. I don't know if what all of you it? Can see it. No sé si todos pueden verlo. Yes. Yes. Yeah, what is the difference? Yes. What is the difference between spell it or spell that? Okay. In this case, for example, en este caso, por ejemplo, si tengo alguna palabra X, no sé cómo se escribe, entonces yo puedo decir, how do you spell it? ¿Cómo deletreas? ¿Sí? Okay. Pero también puedo poner la palabra that, que eso significa, ¿cómo deletreas eso? Ok. No sé si me comprende. Por ejemplo, if I ask you, oh, what's your last name? ¿Cuál es su apellido? Y viene y me dice usted, Smith. Digo, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Ok. And you are going to start spelling it. Okay, repeat. How do you spell it? How do you spell it? Okay. Más despacio. How do you spell it? 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 Okay, let me see how many people I got for. Ojalá no nos dé problema al momento de irnos al breakout room, que ahí es donde nos está cierto. Pero, I need that you practice. Necesito que practique. Let me see. Okay, you are going to get an invitation. Van a dejar una invitación con la persona que trabajar. You are going to do is that you are passport name. Pero le van a hacer la pregunta, what's your name? Ya no what is, sino what's your name? Don Javier, no le oímos. Creo que tenemos... medio le llegamos a ok, entonces van a utilizar sus nombres and you are going to ask how do you spell it and you are going to try to remember. How do you spell your name? Ok, let us do it now. Esperemos que no se nos frise la pantalla. Traten de recordar los sonidos. Luego vamos a enfocarnos en eso.
Ay, teacher, ¿qué pasó? Veo que solo tres están conectados. Don Edwin. Ahorita lo... Sí, perdón. Sí, el envío. Se me fue el internet, no sé. Sí, ahorita okay. Se lo envío. Permítame un segundo. No, I'm gonna move from the number one. One is gonna be. Ahorita le digo la invitación para el uno, porque Fátima está sola. Don Edwin, don Edwin. Ya se me está pasando, mi nombre. Es que... Vamos. Pasé creo que es... Okay, you are back. Okay, let us try. I'm going to mention a name. Voy a mencionar un nombre. Y lo que usted tiene que hacer es que con la persona que trabajó le va a preguntar what's your name or last name, and then you are going to ask how do you spell it. Y yo voy a oír cómo lo deletrea. For example, let us see. Adriana, Raquel. Hi. Ask the question to your partner, please. Hágale la pregunta, compañero. Okay. What is your name?
Okay, my name is Marlene, and I spell it M-I-R-I-L-I-M. With my last name is G-R-A-N-D-E. Okay, thank you. Ah, you look like... Yes. I got you, I got you. Yeah. Uh-huh. So certainly that I seldom I forget it. I don't know. Okay, what about you, Don David? Hola, hola. Con Azucena. Ask the question, please. Okay. What's your name? My name is Azucena. How do you spell it? A-C-U-C-N-A. Thank you. One more. It's gonna be, let me see who it's gonna be. How about you, Patricia, Beatriz? Hello, teacher. Ask the question, please. Yes. Iniciamos hablando. Okay. Hi. What is your name? My name is Patricia Bonilla. How do you spell that? My first name is spelled P A T R I C I A. Okay. What's your name? My name is Orlando Arias. Nice to meet you, Orlando Arias. Nice to meet you too, Patricia. How do you spell your last name? My last name is A-R-I-S-A-S. Sorry. Arias. Okay, good. Good, okay. Okay, thank you. Well, let us continue. Let me see. Hi, teacher. Hello. Fíjese que mi compañero, no sé si le está fallando el internet y no pude practicar con él, pero igual podría, sí, tengo yo mi práctica, pero el compañerito no sé si le está fallando el internet por la lluvia. Yeah, it is possible. Es posible porque varios han escrito al chat que se ha ido la energía y algunos han perdido señal. Tranquila, que ya tendremos espacio, vamos a profundizar en cuanto a los sonidos. Si hay alguna duda respecto a esto. Bye, sir. Okay. En su material, your material, you can it on page number 16. We have the alphabets. But before to show you the material, I'm going to show you something now. Vamos basados en nuestro material. Aclaro eso para que. In the activity number two, what I'm going to do is that I'm going to use something different in order that you get familiar with sounds. Okay, let us do this first. Okay, hold on. Vamos a hacer un repaso de el ABC. A quienes ya se lo saben, pues
solo pedirles paciencia para que los demás puedan adquirir los sonidos, apropiarse de los sonidos. Así que les voy a pedir que sean pacientes. Ok, as you can see here, como puedes ver acá, cada letra lleva su sonido en paréntesis. For example, this is the third one. How we pronounce it? ¿Cómo la pronunciamos? Hey. Ah, ok. Hey. And what about the picture? Could you tell me the name of the other people? Apple. It is? An apple. Apple. Ah, okay. Apple. Okay. Well, how can I explain this? Let me see. Because if you see it here, and when we pronounce this word, we don't say apple, right? We say apple. In English, we have not only five different sounds in vowels. En inglés, como estamos en un nivel básico, no vamos a profundizar en todo. En cada una, vamos a hacerlo más básico, ¿sí? A medida vayamos avanzando, vamos a ir profundizando porque algunas, caso de lo de esta, puede tener sonido. Solamente serían 5 vocales, sino que más. ¿Sí? Okay, but the most important is that that you need to know how we pronounce the letter A. Okay, let us continue then. Okay, what about this one? B. In, what about the name of this article? Okay, what we are going to do is the following. Vamos a hacer lo siguiente. A quienes yo mencione me van a dar un ejemplo usando la letra que tenemos ahí. ¿Sí? Por ejemplo, Doña Reina, give me an example using the letter B. Ejemplo usando la letra P, pero en inglés, no en español. Bonita. Aló. Me fue, no la veo. Ahí la tengo otra vez. Doña Reina, solo una palabra que lleve P. The letter B. 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 Una palabra que lleve B. Sí, que lleve la letra. En inglés. Yes, so it's in English. A, B. Ay, Dios mío, bendito, se me tupió la mente. Se me cerraron los canales de la memoria. Ah, no, ahorita tiene que respirar profundo. Relax, breathe deep hole. Bizcocho. How do you say in English? Ayúdame, por favor. Yeah, you have a lot of words, but it all depends. Eso depende de tiene que acordarse de más de alguna. Ok, veamos. Let me see somebody here. En la cámara apagada. Jocelyn, what about you? Using the letter B, the letter B. B.
He put language. Could you repeat again? ¿Podría repetirlo porque le oí cortado? He put language. I don't know, but it's difficult for me to understand it. Okay, Edwin tiene mano arriba. Edwin. Una fácil, baby. Yeah, baby, it's easy. Thank you, Liliana. Liliana. Hi, teacher. Bank. Repeat again. Bank. Okay. I saw another hand, the otra mano. Mauricio, I guess. Black. Black. Yeah, is there black? Easy. Okay, let us continue because we have a lot of work to do. Okay, what about the next one? This is letter C. Okay, give me an example. Let me see. Elia Yanira. Using letter C. City. Letter C. City no es. You say? City. Cup. Puede ser cup también. Okay. I got a large hand app. Tengo tres manos arriba. I don't know. Veamos, Javier, si le podemos oír, Javier. Chicken. Chicken. Okay. Liliana. Liliana. No, it's not there. Adriana? Candy. Really? Candy. Candy, candy. Candy. Yeah, candy, candy, candy. Okay. Let us continue because we have a lot of words to say it. Okay, this is C, letter D. Okay, Doña Reina, ahora sí, Doña Reina, using letter D. Usando la letra D, Doña Reina. Micrófono encendido, lo tiene apagado. Daddy. Daddy, pero no Yankee, okay. Daddy Yankee. No Yankee, only Daddy. No, Daddy. Okay. Ok, ahí sí se puso las pilas. Rolando. Letter D. Duck. Duck, ok. Somebody else, let me see. Don Eduardo, le leo ahí A21S de Eduardo. Could you give us an example using the letter D, Don Eduardo? ¿Nos podría dar un ejemplo de una palabra que lleve la letra D en inglés? You got a picture here, you got a picture here. Doctor. Excuse me? Doctor. Okay, doctor. What else? Date. Okay.
Okay, let us continue then. Vamos a seguir. Si hay alguna que se les olvide, por favor anoten tal como, por ejemplo, we have dragon, you know. Okay, next letter. You missed one, I guess, because we already got. Let me see what. Saltamos. Y nos faltan varias acá. Okay. We're gonna see it in a different way. Okay, we have letter D. As a dog, dragon. Okay, we miss EF. We miss I and F. Okay, J. What about J? Could you give us an example? Using J. Alguien que nos dé un ejemplo usando J. Jump. Excuse me. Jump. Saltar. Okay, jump. Okay. Jacket. Another one. Jacket. Okay, jacket. But that is different. Jelly. Ah, okay. Ahí los dejo picados con la con. Let me continue to do it. I don't know why this moved so fast. Okay, let me switch it. Déjeme cambiarlo. Ya se me está yendo. Esto. Para llevarlo en orden, que así que tengan un cara. Vamos a acudir al plan B. And we are going to imagine that we are in a kindergarten again. Okay, we are going to I need that you get familiar with this. Necesito solo es recordar algunos, van a recordar, otros van a escribir en sus cuadernos. We are going to start again. We have A. This is A. This, the next one is going to be. Si hay alguna que les da problema, me avisan. This is B, like in back. It's going to be Z. My cat. The next one is D, like dog. Not dog. I'm not saying dog. I'm saying duck. No estoy diciendo dog. Estoy diciendo duck. This animal. Okay. Si de repente hay alguna, por favor me van avisando. Okay. This is E. This is E. Yo. And also is egg. This case, sometimes we say in that way. Ojo ahí, porque algunas veces, como sabemos que el sonido de esta letra es así, como una I, pero hay momentos que se va a pronunciar tal como está ahí. En el caso, por ejemplo, si fuera un huevo, dice X, no dice I, you know? ¿Me comprenden esa parte? ¿Sí? Ah, ahí nos damos cuenta, entonces que las vocales pueden tener diferentes sonidos. Y ya les dije, no quiero confundirlo, sino básico. Okay, let us see another one, let it F. Okay, and I forgot. I need that you repeat. F. Say F. 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 F.
I need that you say it. Necesito que digan. F. Okay, like fish. F. Fish. Yeah, fish. 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 Yeah, like food. Fish. Yeah, could be food, could be foot. Tantos nombres que the letter. Okay, what about G? For the book. G. G. Okay. G. Pero vea al momento de pronunciar esta. Grade. 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 Sí, entonces se da cuenta que no va usando este. Porque este es el sonido del alto. Sí, pero ya dentro de la pronunciación ya no funciona de otro. Entonces, what about this one? H. 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 Okay. H. Al momento que yo la pronuncio dentro ya de una palabra, me cambia completamente. Because right here is house. 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 Entonces aquí la H se convierte en un sonido J. ¿Ya? House. Ok. Entonces ahí es donde dicen, no, es que no entiendo, no comprendo. Me dicen que es así, pero después me dicen que no. No, ojo, ojo. Be careful. Be careful. Ok, esta es una de las que les da problema a muchos. Cuando se refieran a la letra I, acuérdese como que si le doliese algo. Ay. Ay. Sí. Le voy a contar así rápido. He trabajado desde parvularia. Ouch. Inglés, y una de las maneras para enseñarle a los niños, ellos se ponen las manitos en el estómago cuando pronuncian esa letra, como que si les duele el estómago, y así se acuerdan, es ay, ¿ya? Ay. Ah, ay. Sí, así es que, ay. Para que se les quede ay. Ahí. Ay, ay. 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 Ok, next one. Hasta donde habíamos llegado en la otra. J. 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 Ok, at J. The moment that we are going to use it in a word, we are going to pronounce in a different way, like jump, J. Joy. J. Yeah, and so on. J. 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 Pero al momento que me van a deletrear una palabra, sí, ahí sí vamos a usar cada uno de los sonidos que estamos aquí estudiando, viendo, ¿sí? Okay. K. Okay. Okay. Yeah, like in kite. It is K. 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 A. K. L. K. L in lemon. L in lemon. Okay, okay. Take a look on my mouse. L. 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 No. L. 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 Okay. M. M. Take a look at my lips. M. 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 And this one is N. 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 It's a nasal sound. Es un sonido nasal. N. La otra es M. 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 Hay que comenzar a agudizar el oído, por favor. M. M. O. 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 Okay. Oh, ranch. P. P. Like a pork. 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 Yeah, pork.
Okay, the next one is R. Sun. Yeah, today is a sunny day. You can use in that way. Okay, the next one is tea. Tea. Like turtle. Okay, next one is you. Okay, you. Yeah, we need to be careful about this one because más adelante se van a dar cuenta de que este sonido, por ejemplo, a la hora de pronunciar la palabra universidad, university. ¿Sí? Entonces ahí no comienza con un sonido vocálico, sino con un sonido con más adelante. Okay, the next one is V. Take a look at my lips. V. 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 Sí, no así. V. No, V. 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 Yes. V. V. Porque alguien va a decir, ¿y cómo diferenciamos entre una B y la otra? Nice. How do we call it in Spanish? B labial, dice la gente. ¿Esta sería? ¿Sería cómo? La bidental. Que va el labio y también van los dientes. ¿Ya? En otros lados le llaman de corta, ¿no? Okay. This one is W. W. Yeah, W. 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 And W. X. 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 And the last one. W. Y. I. Y. Why? Me le pongan una G al inicio. Okay. Why? No, I. No good. Yes. Why? Why? Yes. Why? And the last one. Z. 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 Okay, now that you remember it, ahora que ya recordaron, sí. Ahora que ya recordaron, I don't know if you have heard, no sé si alguna vez han oído, en otros países del mundo, aumentar el vocabulario a los niños, se llama spelling bee. No sé si alguna vez han visto una película referente a eso. Hay como dos películas muy de algunas agencias están ahí con sus profesores o sus papás precisamente deletreando palabras, pero no es solamente deletrear sino también y el origen de dónde proviene cada palabra. ¿Sí? Ok, ahora van a tomar lapicero y su cuaderno. Les voy a dictar unas palabras
Vamos a ver si están bien escritas. Van a ser palabras fáciles y sencillas. Okay. You ready? Oh. Yes. ¿Están listos? ¿Sí o no? Yes. Okay, let us see. Yes. Solo lo voy a decir una vez. Solo una vez. Okay, number one. Yes. Skin. Number two. Número dos. Dusk. Mm. Skin. Number three. Dinner. 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 Eso se las dije muchas veces. Number four. Yeah. Number four is going to be full. Number five. Number five is going to be orange. Orange. You have five. Ya tienen cinco. Okay, let me see. Give me a number, please. Don David. Give me a number from 1 to 16. Deme un número del 1 al 16, por favor. Three. Number three. Three. I'm sorry, Jocelyn Yahaira. Can you read the first noun that I said? ¿Puede leer el primer nombre que yo dije? Skin. Palabra. Okay, skin. How do you spell it? S-K-Y-M. You say why? Let me share it here. Veamos si podemos compartir la pizarra. Okay, you say in this way. Skin. Okay, los demás por favorcito, quietos. Okay, you say in that way, right? De esa manera me la dijo, ¿cierto? Yes. Okay, thank you. Let me see. Ah, pero no puedo estar viendo las cosas aquí. Okay, lo voy a hacer por... Por lista.
¿Quién está? ¿Quién no está? Ok, veamos, veamos, veamos. Adriana, are you there? Adriana? Yes, I'm here. Okay. But it's raining in my country. Can you hear me? ¿Me puede oír? Yes. Okay, could you read the first words that I mentioned? Leerme la, la primera palabra que yo dije. Skin. Okay, how do you spell that? S-K-I-N. Ah, okay, let us see. Permítanme. You say S. K. Okay. K. Okay, continue. I N. Ah, this way. Yes. Okay, bingo. Got in the right one. ¿Te da cuenta? ¿Te da cuenta? ¿Quién fue? Jocelyn. Se me confundió. Darse el estómago y decir, ah. Okay, the next one, the next word, the second one, la número dos. Okay, number two, let me see. Javier Ignacio, are you there? Hi. The second one, could you read it? ¿Podría leer la segunda palabra? B O. No, 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 no. Just read it. Solo lea la palabra. Both. Excuse me. Both. Okay, could you spell it? B O S S. This way? No. B. Ah, you say B. B, B. Okay, hold on. B. B or B? B. This one, right? Yes. Okay, next. O. S. B. O. S. Double S. Double S. Okay, isn't that way? Boss. Yeah. Yeah. What about the rest? Do you have it in the same way? Ah, ¿la tienen así? Aló. Así, yes. Creo que vamos a... I'm going to do something now. Voy a hacer algo más porque necesito... Segundo. Perdón. Por. Mm.
Got it here. Okay, vamos a hacerlo para que se motiven. Y así creo que no se me motiva. Déjenme ver qué está pasando. Sí. Me conecté, no entendí sobre lo que. Oh, me falla bastante la señal. Ok. Vamos a cambiar la metodología para que le sea fácil. Veamos, me dicen si miran lo que estoy proyectando, por favor. Yes. 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 Okay. Yes. How we are going to do? Yes. Second. Then someone in the list. Voy a elegir a alguien al azar de la lista. Veamos. Patricia Beatriz, are you there? Yes, I am here. Okay. I am here. Okay, Patricia, I need that you choose one category. Necesito que elija una de las categorías que tengo ahí. Animals. Okay, animals. Sí, animals. Okay, animals. Take a look. Bye. Okay, necesito que observen los nombres de todos los animalitos que tengo ahí en la parte de arriba. Voy a dar 2 minutos para que los lean. Traten de que se les quede como están escritos. Okay, el tiempo va caminando. I said to me. Dije 2 minutos. Time is running. And time is over. Se acabó el tiempo. And here we go. We are going to let us see what we can. Okay, lo vamos a hacer en forma general. Luego vamos a hacer equipo de trabajo. Ahorita hagámoslo así en forma general. Let us see how we're going to. Let me try to first. Reproduce. Okay, what we are going to do is this. Ahorita lo vamos a hacer en forma general. Okay, I need that somebody tell me the first letter of the animal that I have here. Necesito que alguien me diga la primera letra del animalito que tengo ahí. F. Okay, okay. Okay, somebody else? Next, the next one? M. M.
Okay, next, next, next. A. Ah, I did. Next one. A. Okay. Oh. Lástima, no puedo verlo. Okay. Para saber quién me va levantando la mano. Okay, letter. Okay. Last one, the last one. E. Letter E. 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 Okay. Okay, 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 okay. Va, como estamos ahorita en un training, luego vamos a hacer dos equipos. Okay, somebody, somebody, start with this one. Yay. Letter? J. This is J. G. Yeah. G. 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 No. I. Yeah, you say, remember, I'm doing what you are saying. G. G. Yeah, no. You say G, and I press G. J. Pase de acuerdo. G o J. It's J. Giraffe o it's G. It's G. J. G. 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 Oh, okay, 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 okay. Okay, let us continue. Let us continue. Okay, the next letter. I. I. Next one. R. F. F. Veamos a ver si tenían. F. F. Double F. A. F. Double F. Double F. Yes. You say in this way? A. F. E. E? E. A. E. E. Yeah, you say E. That is E. This is E. E. Acuérdense que estamos, el sonido de la E es E. E. Si me dice esta, tendría que ser... D. P. P. Okay, let us start. P. I. 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 Letter? G. G. Letter? G. 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 Okay, letter G. Ah, ok. Si puedes ver, están 230 a 500. Uno más y luego hacemos los equipos. D. E. Ok, letter D. U. 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 C. 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 K. 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 Okay, ahora sí, I'm going to exit. D. Okay, hold on. I'm going to stop it. Lo voy a detener ahí. Para que ya lo hagamos. Quizá lo vamos a hacer individual en parejas para que todos tengan la oportunidad de participar. Porque si lo hago así, solo uno o van a estar todos. Mejor lo vamos a ir haciendo así en parejas. La voy a ordenar primero. Veamos, tengo 16. Voy a recrear con los que tengo. No, que no voy a
oyendo. Entonces, veamos dónde está. En la primera. Bueno, y les leo con quiénes van. Arthur, bueno, Rolando le va a tocar solo. La persona que se me salió al, no sé por qué se desconectó alguien. Entonces voy a... Déjenme ver. Toca. Patricia, se me quedó sola. Llamo a uno con Rolando. Está. Ok, pareja uno, primera intervención será de Patricia, la segunda será de Rolando. ¿Sí? Segunda intervención será Elia y Yanira y después irá Diana. Siguiente intervención será Fátima y luego Reina. Siguiente sería Eduardo y Azucena. La siguiente sería Edwin y Jocelyn. En la siguiente sería Marilyn con Mauricio. Y en la última, Adriana y José David. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Yes. 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 Okay, let me reset. Voy a resetear el juego. Ok, aquí vamos. Me tengo una de las compartidas. I don't know why I can do it. Tener las parejas por ahí a un ladito atrás. Okay, we are going to see the same category. Vamos a usar la misma categoría que tenemos. Ver que necesite los dos. No me gusta donde está. Why I can put. No sé por qué no me deja escribir los nombres de los. No me deja. Bueno, pero vamos a saber que la primera persona, Patricia, sus puntos van a ir acá. Y Rolando van a ir al lado derecho. Ok, Patricia. Patricia. Okay. C. Letter. Yes. C. Okay. Letter C. A. T. Okay. Claro, se los al lado derecho. Okay. Siguiente sería Rolando Arias. Okay, teacher. M. Recuerden que yo voy a apretar lo que me dice, ¿sí? M. Okay, is there? M. O. Tenemos. K O. N.
N. K. E. Era? E. E. Why? Why? My goodness, I don't know. Maybe because of the time that you spend. Okay, siguiente sería. Ay, se me desconectó alguien ahí. Sí, vamos a tener problemas. Bueno, Elia Yanira, your turn. Elia Yanira. Y no sé qué es ese animalito. ¿Qué? Hey, somebody, give a hand to her. Alguien que le dé una mano, por favor, a ella. Creo que es una oveja, creo. Una oveja. Por oveja. Una ovejita. Ah, ok. Si es ovejita, entonces... Which letter? Acuérdese que el tiempo cuenta. Esa no me la sé, teacher. Ah, ok. Paso, entonces. Paso, diga. Fátima, paso. Elizabeth. Fátima. Hi. Excuse me. Este, oveja, es verdad. Quiero ver. Es. Y. Sí, creo. Sí, algo así se escribe, oveja. Sí. Are you sure? Sí. Okay, you say tea. You say tea, right? T. T the time. P. Oh. P. You say, okay. You say tea or P. Tea? Ah. Que tengo duda. P. Creo. P. P. Sí. Chi. T. P. Okay. Reina Isabel. No. B. Maybe. Bill. R. D. Eduardo. Okay. Ahorita. Okay. Dragón, ¿verdad? Yeah, okay. Hurry up. Time is up. D R. Okay, hold on. Letter by letter. D. Okay. R. A. Is. Next one. G. G.
G O O O O O M O M perdón M letter M okay M okay sigo con Azucena. Easy, Azucena. C. Okay, C. O. W. W. Okay, ahora sigo con Edwin. Edwin. Hola, ¿cómo estás? Una jirafa. Sería G. Okay, you say G. I. Okay, this one. Yes. The next one. G. I. R. A. F. F. Se me olvidó otra letra. I. Si al poner esta no da punto, es que no era así. Serve. Okay, voy con Jocelyn. Okay, L. E. O. Okay, hold on. L. E. E. Say, o. M. Say, you say E. E. O. E. This is E. Okay, hold on, hold on. Mira lo que sucede aquí. You say L. E. I. This is E. Cada vez I. Que pre- Ah, y cada vez que presiono la que me dice y no es, le baja punto. I O M. O. O M. Okay, ahora voy con Marvin. Pollito. Easy. Okay, is H the first one? H la primera. Okay. Sí. You say H. Listen. Si ya dije no es esa, entonces significa que comienza. Yeah, it's G. Yeah, or age. I don't know. Si no es hand. Sure, can I help you? You can help her. You can help her. Sí. Okay. Yeah, it's H. Letter? Recuerdo porque hay trabajo. Letter? Yeah, it's H. Ah, sí. No, si doy clic otra vez le va a bajar puntos. Que no es H. Okay. Letter. Sí. Letter. Puedo soplar. But I have a question for this because that is hen. No hen. Yeah. No. You can. No. Okay.
Okay, this is a yeah, yeah. Ah, okay. And it's, I will think that it's 10. Yeah. No. Okay, next letter. Okay. Next letter. Is I C K K E N. But for okay. Okay, let me see somebody. Veamos quién me falta. ¿Quién seguía? Mauricio. Yes, teacher. Okay, Mauricio. Hurry up, Mauricio. F. And the last one is Jose David. Okay. F. Yes. O. X. Okay, David. Oh, no creo, no le dio oportunidad. No le dio oportunidad a don David. Como él es pagado, no me da opción de escribir. He quedado en deuda, don David. I'm sorry. Estoy en deuda con don David, que no pudimos llegar hasta donde él. Ahí está don David. No, pero le vamos a poner una a don David. No podemos dejarlo así. No. Vamos a ver don David. No se va a quedar con el deseo de y le va a salir fácil porque ya la mayoría se... ¿Ahí? Porque todos deben de participar. Entonces no puede estar a don David que se quede solito. No se puede. Fácil le salió, mire don David. David. Ok. Es, quiero ver. P. I. G. Va, y le vamos a dar una desventaja por ser el último. Ok. Sería H. O. R. S. E. Okay, ahí nos quedamos. Okay, ¿qué les ha parecido el juego? Good. Very good. Excellent. Okay, I'm going to share with you, voy a enviarles, yo sé que pasan muy ocupados, pero les voy a enviar un link donde ustedes pueden en sus ratos libres hacer un jueguecito parecido a ese para que practiquen cada una de las letras, ¿no? Sí, de los sonidos. Entonces, quien tenga tiempo lo hace para que de esa forma avancemos. Porque necesito que reconozcan cada uno de los sonidos de algo. Mira, el tiempo voló demasiado rápido. Y bueno, ya estamos al borde de poder terminar. Ahora, lo que sí les pido es, me gustaría saber ¿cuántos de ustedes están en teléfono y cuántos están en una computadora? Levántenme la mano los que están en teléfono, pues ahí pongan el icono. Ok, ahí va. On the screen. Cuatro nada más. Sí, yo ahorita sí estoy en el teléfono. Ok, tengo 6.
Yo ayer estuve en el teléfono, hoy estoy en la compu. Creo okay, que voy a poner bueno, las dos manitas. Sí, bueno, yo creo que son muy ágiles con el teléfono también para poder escribir. Lo único que los que están en teléfono, bueno, como es primera vez, no sé si han usado Zoom. No sé hasta qué punto son capaces de poder compartir la pantalla de su teléfono en su momento que la necesiten. Porque la vamos a necesitar. ¿No lo han hecho ni una vez? No. Okay. Ni en el teléfono ni en la PC. Interesante. Bueno, vamos a apartar un ratico quizás el viernes que hagamos el review para poderles enseñar cómo van a compartir pantalla, porque hay un momento que ustedes van a escribir, ya sea en su computador o en su teléfono, y van a compartir la pantalla. La otra cosa que también necesito siguiente. Al momento que yo, pueden bajar la mano, al momento que parto la pizarra, necesito que cualquiera de ustedes no se me cerró, no sé. Rápido. Quizás por el tiempo está limitado, pero lo que necesito es, mañana lo vamos a hacer. Y al momento que yo comparto la pizarra, si yo le digo, por ejemplo, Mauricio, escriba. Estoy probando. Sí, si yo le escribo y le digo, Mauricio, escriba su oración, le digo, Azucena, escriba su oración, deben de ser capaces de poder escribir en la pizarra, en la misma pizarra que vamos a tener todos. Porque se me cerró. Ya todo. Creo que alguien más estaba probando compartir, por eso Alguien me lo cerró. Sí, ahorita no estén compartiendo. Yo no sé si ustedes ven lado izquierdo el menú que se despliega. No sé si a ustedes les aparece. Yes. Sí. Sí. Ahí aparece una letra T. Quien la esté mirando, por favor, dele clic en la T y luego da clic dentro de la pizarra y escribe su nombre. Ok, todos los que puedan hacerlo, necesito que lo hagan en este momento porque eso les va a servir de mucho durante todo el proceso. Ok, tengo Jocelyn, Mauricio, Azucena, David. Solo 4 pudieron hacerlo. What about the rest? ¿Los demás no intentaron hacerlo? De acá, del teléfono, no puedo, pero... Del teléfono no se puede. Ah, ¿de veras? No. No aparece eso. Yo lo he hecho, pero en la compu, y sí me pareció, pero me parece 3 iconos más en la casa del borrador. Uy, perdón, Azucena, borré su nombre por error. ¿Quién me borró? Ahí está. Ya está, ya lo recuperé. Ajá, ok. Well, I need that you practice because we are going to need it. Vamos a necesitar hacer esto porque yo les voy a dictar y ustedes van a ir escribiendo lo que yo dicte. Y así no me van a decir, no hay trampa, ahí no hay trampa. Ahí está lo que va a escribir usted, you know? Bueno, por razones del tiempo, voy a suspender. Alguien tiene baja batería, se le está dying. I'm going to stop right now. La otra cosa es que a medida vamos avanzando, yo voy avanzando también en el porcentaje que voy a usar del idioma. Al inicio es posible que tal vez algunos no comprendan lo que estoy diciendo, pero esa es una manera de poderse familiarizar con los sonidos. Y en el transcurso del tiempo se les irá haciendo más fácil. Alguien está compartiendo. Ahora no juegues. Es Javier, si no creo que me cambie. Javier. Por eso que es Javier. Javier, what are you doing, Javier?
Bueno, Javier. Está probando el hombre para ver si puede o no puede. Eso está bien. Yeah, no problem, not at all. But remember, at the same time that you are learning how to speak English, you are going to learn how to deal with okay, hold on, listen to this. At the same time that you are going to be learning English, you are going to also learn how to use technology. Además de aprender el idioma, también van a ir aprendiendo a usar algunas herramientas lógicas. Ser activas que nos van a ayudar a mantenernos despiertos y que no estén ahí, ay, qué señor más aburrido, el que nos tocó. Como ya está viejito, porque eso es que él no. Yeah, I don't want that you say that you've seen something like that. For that reason, I tried to do different activities, and that way you are going to start doing something else. And you are going to feel energetic. ¿Entendieron lo que dije, cierto? Go energy. Okay, lo que dije es que voy a buscar siempre actividades diferentes para mantenerlos despiertos, llamen la atención, para que no se me aburran. Quiero que al final vaya a decir, ay, no, ya no quiero entrar a esa clase porque ese señor me duerme, ¿verdad? No es el objetivo ese. El objetivo es ayudarles. Y yo más creo que lo que hicimos hoy, bueno, algunos tal vez se sintieron motivados, otros tristes por alguna palabrita, alguna letra. Entonces, por eso era de haberlas escrito. Así es que, I'm sorry, me tomé un par de minutos más. Siempre pensando en poder ayudarle. Yo sé que llegan cansaditos sus trabajos, pero a mí me gusta, bueno, es lo que hago, enseñar y ya me acostumbré. No, a veces no veo mucho el tiempo. Sé que alguna está diciendo, ay, deje, pare de hablar ya. Pero otro está diciendo, me interesa lo que es. Bueno, I don't know. Okay. Entonces pasamos la lista, lo siento. Con la lista. Adriana, Raquel. Present. Okay. Sorry. Okay, Blanca. Present. Present. Ahí está Blanca también. Brenda Lisette. Present. Okay. Carlos Daniel. Carlos Daniel. A la primera no apareció. Okay, Edgar Rolando. Present, teacher. Ok, ahí está don Rolando. Eduardo Ernesto. Present. Okay, ahí está. Ah, Eduardo Ernesto. Primera clase. Primer día de clase, aquí lo tengo marcado. Bye, bye. No pero, se preocupe, ahí llevamos el control. Sí, hay ciertas circunstancias que a veces no nos permiten, pero tranquilo. De ahí para allá ya necesito que ya no me falle. Ok, Edwin. Edwin Giovanni. Present. Ahí está. No sentí las dos horas, la verdad. El que sabía la palabra del... Ah, ahí se me confundieron con la gallinita, ¿cierto? Sí, mi chica. Y alguien dijo, no, yo sé porque es trabajo de eso, algo así. Ok. Ahí sí se llama la empresa. Y la vez pasada me quería decir una mezcla entre español e inglés, usted. Sí, es que no había cómo decir. Don Chica. Algo así me dijo, Don Chica. No, I said, ok. Emily, is there, ok? Don Chicken, baby. Yeah, Emily. Me respondió, no. ¿No? ¿No here? No la vi hoy. Bueno, no la veo. ¿Fátima? Present, chicken. Fátima is here. Ok, Fátima. ¿Hugo Adilio? Fátima fue la... No vi a don Hugo tampoco hoy. ¡Qué vergüenza! Ay, no. Ajá.
I don't know what is happening there. No sé qué les está pasando ahí. Ay. Okay, Don Hugo no está. It's not here. Okay, Javier. 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 Se nos perdió. Jocelyn. Present. Silencio total después de una revisada. I don't know what the hell is going on, dijo aquel. ¿Sí? Esa palabra no la deben de usar ustedes. Ok. José David. Present, teacher. Okay, Marilyn. Present. Mauricio. Mauricio Antonio. No. Patricia. Present. Reina. Present. Rudy. Bueno, si alguien conoce a don Rudy, si es compañero de trabajo, por favor avísenmele que lo necesitamos ver por acá. Y de acuerdo a la lista, ahora le corresponde a teacher. Brenda, Lisa. Ok, dime. No me mencionó. Elia Yanira. Elia Yanira is there. Pero ya la tengo checada ahí. Okay. ¿Alguien más que no mencioné? Entonces, Liliana Valencia está presente, solo que no se pudo, se le desconectó el internet y ya no se pudo volver a agregar. ¿Me repite el nombre? A Liliana. Liliana Valencia. Yeah, I got it. Ya la tengo ahí. Thank you. Okay. Javier Castro también, creo, pero por la señal no le conecta. Sí, Javier lo entró unos minutos. Bueno, los que no vi hoy fue don Hugo, Carlos Daniel y a don Rudy Vladimir. Los tres que no vi día de hoy. Ok. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. I do really appreciate your time. I'm sorry to take some minutes in order to check up the attendance. And tomorrow is going to be another day, and we are going to start doing something different. Have a wonderful night and see you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye bye. Good night. Okay, bye bye. Good night. Bueno, el uno a uno le correspondía hoy a Brenda Lisette Lobo. Pero está de oyentes y está. Bye bye. Don Eduardo tenía mano levantada. No sé si me quería decir algo. No, con respecto al dice que me perdí las clases con respecto a las de ayer y antier. Por un tiempo de trabajo. Sí, tiene que entrar a, ya tiene el acceso para entrar a ver las grabaciones. No. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo hacer? Permítame un segundo, quiero ver si las tengo. Sí, estoy usando teléfono, pero también porque hoy salí tarde de trabajo, por motivos de lluvia nos han alargado el horario. Pero ya mañana voy a usar la computadora, porque el teléfono no me da muchas opciones.
Permítame un segundo. Estoy buscándole el acceso a... a la lista de reproducción de YouTube para que usted pueda verlo. Eso creo que se lo enviaron a... al su correo, pero se lo voy a compartir acá para que Diego lo pueda copiar. Déjenme ver a dónde puedo ponerlo acá. Veamos si se puede o no se puede. Ok, ahí lo tiene en el chat. Léalo, por favor. Sí, ya lo vi. ¿Será que le da clic para que pueda guardarlo? Sí. Ya. Yeah. Ok. Gracias. Ok. Don Javier, ¿te ayudo en algo? Don Javier. Si gusta, escríbame en el chat que no se le está oyendo. Forma de aprendizaje. Si gusta, escríbame en el chat porque no le estoy oyendo. No he podido activar la cuenta de aprendizaje. Ah, ok. En su caso ya me envió las capturas y todo. Voy a pedirle a la administración que le pueda dar una ayudada, ¿eh? Una mano para poder resolver ese problema. Estamos de acuerdo, ¿sí?